¿Qué tal, amigos de las guitarras? Estamos nuevamente en Reviews en Español. En esta ocasión os volvemos a traer una guitarra eléctrica, de una marca que a mí personalmente me gusta bastante, una Schecter Omen Extreme 6. 6, porque es de 6 cuerdas. Está la versión de 7, que ojalá la llegara a tener algún día, y es de 7 cuerdas. En este caso hablamos de la de 6 cuerdas. Hablamos lo de siempre, su comodidad, estética, sonido y otras cosillas. En comodidad, es una guitarra tipo estrato, super estrato, como la que queráis considerar. Ya sabéis, te la colocas, no cabecea en exceso, teniendo en cuenta que tiene el cuerpo caoba y es pesadito, y hace que la guitarra se quede rectita. ¿Vale? De escala 25,5, así que una medida típica a Fender también, así de larga. Tampoco penséis que vaya a ser más cortita. Está muy bien en ese aspecto. La comodidad, el acceso, por ejemplo, me ha gustado mucho en esta guitarra el acceso a los trastes más agudos, porque normalmente las bolt-on tienen el trozo del mástil más el trozo de la madera y se te hace un tocho así en la zona más ancha de la guitarra, que casualmente suele ser donde los trastes más agudos. Pues en el caso de esta guitarra, le han hecho que en vez de tener recto y recto así, esto de aquí, lo del cuerpo de el rebaje del cuerpo, pues sería como así, de medio lado. Pondré una imagen para que lo veáis. Y hace que, quieras que no, el acceso a los trastes es más fácil. Al meter la mano por detrás, la mano esta, pues es más sencillito. Está muy bien, es muy cómodo, porque también me gustan los trastes que tiene X Jumbo. Cuando pasas, haces los bending y haces cosas así, se nota bastante y es muy agradecida en ese aspecto. A nivel comodidad, no podéis esperar tampoco que sea la más cómoda del mundo ni la más incómoda. Pero ya os digo que más cómoda que una guitarra de picos es seguro. Estética. A mí personalmente la tapa de arce que tiene me encanta. Y no estamos hablando de una guitarra muy cara. Es que no es cara. Es de una guitarra de menos de 500 euros. Estamos hablando que rondará sobre los 460, 470 lo tiene la gente de Fanatic Guitar, donde he hecho esta review. Y por ese precio, estéticamente es brutal. Es muy guapa, muy bonita. Tiene el color ese de anaranjado con la tapita. Queda perfecto. Luego lo que más me gusta, que en este caso la versión es con las cuerdas a través del cuerpo, que eso estéticamente a mí me gusta aún más, porque el Floyd es muy guay, lo que tú quieras, pero a mí el Floyd luego me calienta la cabeza, no me acaba de gustar en ese aspecto. Yo soy más sencillo, que puedas dropear la guitarra cuando te dé la gana, y en este caso esta guitarra es ideal para eso. Estéticamente muy chula, muy guapa, y vamos, te puedes poner con ella, ya me veréis después a mí, que no es que sea más el más guay del mundo ni soy Brad Pitt, pero salgo con la guitarra y parezco un profesional. Aparte, el Mesa Rectifier 25, creo, Mini Rectifier, con el que pruebo la guitarra, viste mucho, es muy guay y suena perfecto. Pero la guitarra también lo es. Y es una guitarra que estéticamente es guapísima. El sonido. El sonido tiene las pastillas de la casa, Schecter Diamond Plus, tanto en cuerpo, como digo, en cuerpo, en mástil, como en diapasón, que lo recordaba. Thank you.
Vale, pues para ser las pastillas de la casa de ellos, la verdad que son muy polivalentes. Me gusta mucho que en ambos casos el push-pull, push-on, pues el push-on pues va bastante bien porque te da una variedad de sonidos que quieras que no, te llena más. Porque tiene las típicas tres posiciones, los humbuckers, las dos del medio o estas dos. Pero es que con los push-pull pues puedes elegir en formato single. Y la verdad que para limpios es una guitarra que me ha agradado mucho, me ha sorprendido. La verdad que no se queda corta. Vale para casi de todo esta guitarra. Otra cosa es que tú quieras tocar de casi de todo con ella, pero vamos, que se nota que cuando las pones en humbucker, el sonido de esta guitarra es rockero metalero. De ahí no sales. Y es lo que tiene la guitarrita. ¿Qué más cosillas tiene la guitarra? Pues estamos hablando de... En este caso no tiene estuche. Estamos hablando de una guitarra de menos 500 euros. Normalmente las guitarras de esta gama no tienen estuche ni nada. Pero para el precio que tiene y la calidad que tiene, yo la veo una compra estupenda. Hace años otras marcas eran más punteras en este sentido. En las gamas más bajas, medias y demás. Pero ahora mismo Shester como marca reparte muchísimo. Reparte, a mi modo de ver. Otra gente me dirá, pues creo que te estás columpiando un poco. A mi modo de ver, esta guitarra es para lo que es, de precio, calidad, una compra perfecta. Y sobre todo para alguien que ya quiera tener su segunda guitarra. No la primera guitarra para tocar, porque quizás a lo mejor gastarte 500 pavos en un chaval que a lo mejor no ha empezado a tocar la guitarra, pues es demasiado. Pero 500 pavos en una guitarra para una persona que ya lleva tocando y quiere mejorar su sonido con esta guitarra, va a tener guitarra para mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Es una guitarra muy agradecida, me ha gustado mucho. Volvemos a lo mismo. He probado la guitarra en un Mesa Mini Rectifier y se nota ese amplificador. No todos vais a poder tener ese amplificador en casa, deduzco, porque no lo tengo ni yo, vamos. Pero la suerte de tocar en la tienda Fanatic Guitar, sé que también tengo acceso a amplis muy cañeros. Y en el caso de este ampli, el sonido viene también en consecuencia de este amplificador. Y sobre la guitarra creo que poco más deciros, solo que veáis lo que he tocado con ella, lo que vais a acabar de escuchar ahora, y si tenéis la oportunidad de probarla, hacerlo, porque yo creo que os vais a llevar una grata sorpresa. Aparte que es que visualmente la vais a ver y vais a decir, esta guitarra rondará sobre los 1000 euros, menos de 500. Os va a sorprender, os va a encantar. Desde aquí ya lo de siempre, agradecer a nuestros colaboradores Fanatic Guitar por dejarnos la guitarra, el amplificador y que sepáis que están en Barcelona y que tienen la página web. Aparte, que sepáis también entrar en guitarvent.com, que estará la versión de esta Revie en escrito para que le guste más, con muchas fotos y todo eso. Y aparte hay foro, academia de guitarra y todo lo que tengáis que saber sobre tema guitarrístico, guitarvent.com. Y nada más, suscribiros a vídeo, darle a me gusta y cualquier otra cosa me escribís. Nos vemos pronto, chavales.